Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta, etapa 5, País Vasco. Tremenda vuelta la que se ha hecho el equipo alemán Bora. De las 5 etapas, 4 victorias. Hoy salían a defender el primer lugar con Schachmann y el segundo en la general con Patrick Konrad. Y tenían una tercera carta guardadita. En el sexto lugar de la general estaba Emanuel Bachmann. Y ha salido este hombre no solo por la etapa, sino por el liderato. Esto estuvo movido, movido. El Astana fue el equipo que más le hizo la persecución para alcanzar y pues no solamente para frustrar el intento de fuga y de etapa, sino de pelear ese liderato, porque tenían a Jonis Aguirre también ahí muy cerca de poder ser el líder. El ganador de la etapa es muy joven, 26 años. Primera vez que celebra una victoria en el World Tour, así que mañana tiene una tarea bastante complicada, que es defender ese liderato frente a grandes gallos como Jonis Aguirre, que es el más opcionado, que tiene 30 años y pues mucha más experiencia. El español ha ganado, está en casa primero, que es de esa zona, y aparte de eso ha ganado etapa en el Tour de Francia, ha sido campeón nacional de la contrarreloj individual, ha ganado etapa también en el Tour de Romandía y en Vuelta a Suiza. La jornada de mañana es en montaña, termina en descenso. Los últimos 12 kilómetros son en descenso, así que esperamos que sea un día como hoy en cuanto a clima, bien bonito, bien seco, para que todo le salga bien y sobre todo para que esa definición de etapa y de vuelta, de título de vuelta, salga de la mejor manera posible. Esto está de infarto. Miren, la etapa transcurrió de la siguiente manera. Era corta, relativamente corta, 150 kilómetros con 7 premios de montaña. Es decir, que el que intentaba fugarse en la subida, en la bajada volvían y lo cogían. La única fuga que medio prosperó fue faltando 30 kilómetros, en la que iba Bachmann. Sergio Luis Henao estuvo ahí presente, también Luis León Sánchez, pero el alemán del Bora se les fue en el último premio de tercera categoría. Subió solito a Rate, por más de que el Astana estuvo siempre ahí en frente de la persecución, con Jakob Fuglsang, con Jonis Aguirre y con Adam Yates, que se sumó también ahí a la persecución, no pudieron entrarle. En la definición de la etapa, la diferencia del tiempo con Jonis Aguirre fue de 1 minuto 12 segundos, con Adam Yates 1 minuto 14 y con Fuglsang 1 minuto 18. Daniel Felipe Martínez entró a 2:14 en el puesto 13. Y bueno, con esto tuvo sacudidas la general. Nuevo líder, pero el Bora continúa con su maillot amarillo. Y en el segundo lugar está Jonis Aguirre a 54 segundos. En el tercer lugar está Maximilian Schachmann, el antiguo líder. Ahora está a 1 minuto 04. En el cuarto lugar lo perdió Daniel Felipe Martínez, está Daniel Martin a 1:32, en el quinto Jakob Fuglsang a 1:32, Patrick Konrad, que estaba segundo, bajó a la posición número 6 a 1:55, Yates, miren que ha subido del 13, ya va en el 7 a 1:56 y Daniel Felipe Martínez está a 2:11. Como ven, esto va a estar imperdible. Si van a salir a entrenar mañana, madruguen o salgan después de la etapa o lleguen justo sobre las 9 de la mañana a conectarse con la transmisión, porque este final va a ser para recordarlo toda la vida. De nuevo, gracias por acompañarme y el recomendado de hoy es que se suscriban y activen las notificaciones, porque el próximo video que les voy a publicar es un especial sobre la París-Roubaix. El infierno del norte se corre el próximo domingo 14 de abril. La París-Roubaix es el tercer monumento que se corre en la temporada y para los que no saben qué es un monumento, acá les dejo el link con un videito bien chévere que hice sobre la historia de los monumentos, las clásicas y bueno, para que se contextualicen un poco y entiendan la importancia de esta carrera, que es la más antigua del ciclismo. O sea, solo les adelanto eso. Gracias por acompañarme, nos vemos mañana con el final de la Vuelta a País Vasco. Seguimos en la ruta.